炮响连天嘞，大家忙着迎接好春天嘞，大地回春又一年嘞，欢欢喜喜庆团圆嘞，红红灯笼挂满天嘞，五十五龙在人间嘞，又是回乡好过年嘞，深深祝福挂嘴边嘞，说声恭喜你恭喜你，祝福你祝福你，恭喜你恭喜你，祝福你祝福你，平平安安迎新年嘞，新年mi abuela, y mi abuela era loca por la ópera y siempre iba al teatro solista. Desde pequeña, de los 5 años, a ver ópera y zarzuela en el teatro solista. Siempre me gustó la música, pero yo vivía en el campo y estaba con muy pocos recursos para poder ir. Desde que me casé, yo ya vivía en Montevideo y empecé a ir a la Escuela Municipal de Música, apasionada. Y mira, si hará tiempo que el que me tomaba los exámenes era Vicente Ascones, nuestro gran Vicente Ascones. Y bueno, después ahí quedé embarazada, tuve los hijos y punto con la música. Punto con la música porque ya había otro meterse otra cosa que hacer. Afortunadamente los niños habían abandonado y a mí me gustaba mucho, estaba en dos coros cantando y después apareció la magistral Luz del Alma con un proyecto maravilloso. Eso nos dio ocasión, oportunidad a todos los que tenemos inquietudes y que nos gusta y que como estaba tan cerca eran posibilidades, pero con esa fuerza que tiene, ese don especial que tiene Luz del Alma. Llegó Francisco Contra Casi porque Luz del Alba cantó nuestro casamiento. Tuvimos ese honor cuando era una compañera más y después llegó a ser otra, ¿no? Entonces, cuando a los 20 años casados, mi señora me invita para la celebración, Chavar, el pianista, canta con cantor nuestro casamiento y dice: ¿quién se anima a cantar? Y mi hijo, 15 años tenía Francisco ese momento. Y dice: yo, bueno, empezó a cantar un Brandolfo, es bastante complicado. Lo quedó mirando a Luz y dice: ¿cuántas veces la cantaste? No, una vez nomás, la aprendí con el profesor de canto y dice: hoy te vas conmigo a Punta Cana. De ese momento, en 15 años, cuando gracias a esa conmemoración y ese reencuentro, fue que él pudo empezar a hacer toda una carrera que ahora lo llevó a Buenos Aires. Fue muy importante ese encuentro, él empezó a desarrollar su voz también por intermedio de Punta Cana. Pudo hacer un año de canto lírico con Sergio Pomi en Montevideo. Eso también ayudó muchísimo, por supuesto, a toda la base, ¿eh? Y después cada encuentro de Punta Cana ha sido para él. Bueno, muchísimo. Él ha apostado todo a esto de estar en Punta Classic, de la motivación que tiene con los compañeros que tiene, todo lo que ha logrado, y pienso que por medio de Punta Classic va a tener más logros en su vida que lo va a poder llevar a las metas que él quiere lograr, ¿no? A donde él quiere llegar. Él está muy entusiasmado, muy comprometido, y yo valoro mucho el apoyo que le da Punta Classic. Orgullo, Agustina está desde los 12 años, o sea, ya tiene 19, 7 años que están todos los veranos esperando que venga Luz para formar Punta Classic, para hacer el grupo con ellos. Y para cuando ella está acá es una emoción para nosotros y ella como que se siente realizada y pasa cantando en casa, se siente. A la hermana la vuelve loca cantando porque ella ensaya siempre en casa porque le gusta las cosas perfectas. Entonces le digo, para nosotros nos encantaría que en el futuro ella se pueda desarrollar. Y para mí también lo mismo. Estamos muy contentos en general con todo. Regalarme es una
siempre salió con la misma asignatura. Es mi hija, que también cantábamos juntas. Ahora después apareció la nieta, y la nieta, su conciencia se despertó con Punta Clase. Ella viene con muchas pilas cargadas cuando se va de un ensayo, y llega a casa y no se da cuenta que tiene que bajar los decibeles porque sigue cantando y canta y canta. Y bueno, nosotros sentirla cantar en ese momento ya es como imaginando qué es lo que va a hacer en el escenario. Muchísima satisfacción y muy feliz de que lo hayan convocado y que él haya asumido el compromiso de estar, pero él, el compromiso es de él porque él quiere, y Punta Clase. Punta Clase me motiva a conocer, por ejemplo, la cultura, por ejemplo, ahora que está conociendo la cultura china. Hello, everyone. My name